Reembolsos de 4.984 por un hijo, 8.720 por dos hijos, 10.860 por tres hijos. ¿Cuál es la verdad de estos anuncios que usted mira en la calle? Le contamos enseguida. Mi nombre es Carlos Ramírez. Enrolling, licencia federal emitida por el IRS, experto preparador de impuestos. Aquí le voy a contar la verdad de estos anuncios que en la temporada de impuestos usted mira en la calle y que usted dice, yo tengo tres hijos, mi reembolso debería ser de 10.860. El IRS entrega créditos a las personas de bajos recursos. En pantalla tenemos lo que se llama la tabla del Air Income Credit, el ingreso o el crédito del impuesto al trabajo por cuenta propia. Esto es el tema para este año. ¿En qué consiste el recibir créditos? Cuando usted tiene ingresos, por el trabajo, no ingresos por inversiones o porque tiene una renta, o recibe beneficios del Seguro Social, o está retirado, o inclusive recibe el beneficio del desempleo. Esto no es un trabajo activo, es un beneficio. No va a recibir crédito si tiene el beneficio del desempleo. Bien, una persona de bajos ingresos, por ejemplo, usted ganó 12 mil dólares. Si usted ganó 12 mil dólares y, y es soltero, podría recibir un crédito de 229 dólares si no tiene hijos. ¿En qué consiste el decir un hijo 4.984? Aquí empiezan los créditos. Pero el máximo crédito que le pueden dar con un hijo de por 4984 vamos a ver cuál es el secreto de esto. Según el ingreso, según el ingreso en el Earn Income Credit, el máximo crédito que le pueden dar a usted va a ser de 3584 por hijo. Analizando entonces de dónde proviene esto, los créditos máximos que usted puede recibir son, por un hijo, 3.584 más el crédito adicional reembolsable de 1.400. 4.984. Sin embargo, lo que estos anuncios no le dicen, es lo siguiente para poder ganar 3,584, mil usted tiene que ganar entre 12,850 mil y no puede pasarse de mil entonces aquí estamos viendo vamos a agrandar esto 13 mil

Hay impuestos que pagar. Y mientras más gane, más impuesto va a pagar. Usted está en el rango del 10%. En este caso podría pagar los 19.400 menos la deducción estándar. Ya hicimos ese cálculo anterior. En el video anterior usted puede mirar eso. Pero, si es que pasa si usted tiene un solo niño. Y gana, y gana 30,000 dólares. Si usted gana 30,000 dólares, mire, con 32,850, el crédito suyo sería de 1,427, el crédito. No estoy haciendo cuenta el impuesto. El crédito sería de 1,427 más el otro crédito. Pero vamos a restar lo que son los impuestos. ¿En qué tax bracket se encuentra? Si yo quiero saber ganando $30,000, ¿en qué tax bracket me encuentro? Voy a ver que una pareja, una persona que es cabeza de familia y está en el 12%. Tendría que pagar 1410 más la diferencia al exceso en este caso, de 14 mil dólares. Aquí estamos jugando con los números. Entendiendo este esquema, por un hijo usted puede recibir un máximo. Un máximo de 3.584 por 2, 5.920 y por 3, 6.660. ¿En cuál escenario? En este escenario en el que usted tiene un rango desde los 14.850 hasta... Vemos que aquí se terminó hasta los 19.350. Todo esto, usted ve que los máximos créditos están entre ese valor. Pero aquí también se debe hacer cuenta que va a recibir... Una obligación tributaria que habría que calcularla por mínima que sea. Pero si el máximo crédito se termina en $19,350, que usted tiene tres hijos, imagínese que esto, cuando usted gana $40,000 y mira este, este letrero en la calle y dice tres hijos, yo tengo tres hijos, voy a recibir $10,860. Usted debe estar lista y debe estar precavido o precavida, la familia completa, de que usted no va a recibir por un hijo 4.984, por dos hijos 8.720 y por tres no va a recibir 10.860, si es que su ingreso no es bajo. Usted está casada, entre su esposo y usted ganan un máximo.

1.400 adicional por cada hijo que le suma 10.860. Esto, si usted gana más de 22.400, no va a recibir 10.860. Porque los créditos van a ir bajando y se cumple lo que a menor ingreso, mayor crédito. A mayor crédito, menor ingreso. Y vamos a ver que los créditos del Air income credit del ingreso por el trabajo se eliminan completamente si su ingreso si su ingreso es de aunque tenga tres hijos y su ingreso es de 56,800, mil su crédito será de 15 dólares el crédito adicional por hijos va a ser de dos mil dólares por cada uno de los cuales 1.400 van a ser reembolsables, los otros 600 van a pagar lo que usted le deba al gobierno. Y si le debe más o no aportó en su forma W2, podría recibir hasta cero. Entonces, no crea mucho. En este tipo de anuncios que están en la calle y que le dicen que por un hijo, $4,984, por dos, $8,720 y por tres, $10,860. Solamente si cumple con las condiciones específicas de ingreso bajo y tener hasta tres hijos, usted va a recibir esa cantidad. No se deje estafar, no se deje embaucar. El fraude se paga caro. El IRS multa a las personas que hacen fraude. Y muchas veces usted no sabe lo que está pasando en su declaración de impuestos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si este video le parece que le ha servido, le gusta, denos un like. Comparta con sus amistades, con sus amigos, que esta temporada de impuestos nadie lo estafe. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.